Yo creo de que, te vuelvo a repetir lo que dije al principio, en uno de los mejores partidos que vi a la América, en uno de los mejores partidos que manejó la pelota, que supo sacar todo lo que tiene Tigres, porque uno lo ve en el año, Tigres es un equipo poderoso, un equipo de buenos jugadores, un equipo que te llega a hacer daño. Y hoy los jugadores nuestros, yo creo que jugaron el mejor partido, muy concentrado, muy inteligente. Y bueno, trataremos de hacer lo mismo, ¿no? Hoy sí, verdaderamente el resultado algunas veces se da porque se da, no era para este resultado. Yo creo que como jugó hoy el América, se tenía que haber llevado el triunfo, pero bueno. Ah, nos falta 90 minutos. Lo vi con una actitud, con una mentalidad muy buena. Lo vi de jugar al tú por tú a un equipo que también tiene grandes jugadores. Y lo que más me gustó, lo que a mí me gusta, ¿no? El buen manejo de la pelota. Yo creo que hoy América demostró fluidez futbolística. Quizás tenemos que corregir otras cositas que vi, si le quieren hacer un poco más daño, más profundo en alguna jugada. El buen manejo no significa que con eso vas a ganar los partidos. Mirá, si van a revisar esa, tendrán que revisar la de Aquino. Planchazo impresionante, porque lo acabo de ver en la televisión. Tendrán que revisar que le dije al tercer árbitro increíble en una pared que hace Renato, empezando el partido, y Torres Nilo me lo mató. Lo mató. Sin pelota. Ni hubo amonestación. Y la jugada que acabo de ver. Retrocede, está bien parado Valdés. Él es el que choca. Y segundo, que sabemos por un reporte que dijo el médico que ya tenía un problema en el cuello. Yo creo que salió por eso. Del arbitraje es complicado hablar, pero si quisiera solicitar a la comisión disciplinaria una revisión de dos jugadas, la de André y la de Guzmán. Naturalmente, no hay ni una repetición, cosa que de repente, por un fuera de lugar, repetimos 10 veces, y por una lesión de un jugador que está en el hospital, no hay una repetición. Por lo tanto, quiero solicitar a la comisión disciplinaria la revisión de estas dos jugadas. Que el equipo de enfrente es un buen equipo, está en la final, acaba de venir del Mundial de Club, es de los planteles y de los equipos grandes de México, y hoy no supo contrarrestar bien lo que nosotros pretendíamos de hacerles de daño. Entonces, no es solo ver lo que dejó de hacer mi equipo, también tengo que ver el otro equipo que hizo para neutralizar lo que nosotros pretendíamos. Cuando terminas un partido y que tu equipo no juega bien, como todos esperamos, pues hay una cierta preocupación positiva en buscar mejorar en todos los aspectos. No te puedo decir uno, porque esto es un fútbol colectivo y todas las piezas deben de funcionar adecuadamente para que se pueda dar un buen partido del equipo. Entonces yo creo que para el domingo, si las aspiraciones de nosotros ahorita son 50-50, si queremos mejorar este porcentaje, tenemos que mejorar mucho en lo individual y colectivo.